God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. And may you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. Menos de un mes para la competición olímpica en natación sincronizada, por eso el trofeo Infantas que se disputa aquí en el complejo deportivo Monte Tosal de Alicante, en esta piscina descubierta, se ha convertido en un ensayo general para la mayoría de los dúos y equipos que estarán en los Juegos Olímpicos de Río. Entre ellos el dúo formado por Gemma Mengual y Ona Carbonell, que estrenan aquí en Alicante las mejoras de sus dos ejercicios olímpicos. Está siendo nuestro mejor año de la sincro, pese a las adversidades y al bajón muy importante de no clasificarnos en el equipo en los Juegos. Esta recta final las dos lo estamos viviendo muy intensamente porque estamos haciendo un aprendizaje de la sincro increíble, las dos, todo y llevar muchos años aquí. Estamos tanto con las entrenadoras, con Esther, Ana Montero, Ana Vives, muy a gusto, aprendiendo muchísimo y disfrutando juntas de este reto tan emocionante, ¿no? Y tan bonito. No sé, creemos que... Y también se ha presentado así, exacto. Estamos muy unidas, sí. El objetivo es muy claro, está aquí, ¿no? Y es todo como mucho más... También se hace más rápido, en las competiciones se mejora mucho más porque, quieras o no, pues estás como con una tensión. Entonces ahora estamos aprovechando estos días y los que vienen en Los Ángeles para que pedirnos el 100% sí, a nuestro cuerpo, ¿no? En competición tenemos que parar antes de entrenar, prepararnos y tirarnos a la piscina sin haber casi calentado y esto es distinto a los entrenamientos. Entonces la situación de competición nos va muy bien y en general pues creo que hemos hecho una mejora pues, importante desde el preolímpico. Hemos puesto mucho más dificultad en todas las rutinas, más impresión artística. Y mucho más completas y a la vez más difíciles y más duras de nadar. Físicamente también. Pero también estamos mejor, hemos hecho mucho más físico. Sí. En el preolímpico habíamos hecho solo un entero antes de la competición del voleo. Sobre todo del libre, sí. Y ahora pues cada semana hacemos bastante, o sea, unos cuantos, así que guay. Falta ajustar un poco, el acabar de coger el tono físico, ¿no? Porque bueno, ahora estamos adaptándonos a las nuevas coreografías, al nuevo contenido, que es más exigente, y lo estamos cogiendo. De hecho, ya vemos que cardiovascularmente, incluso muscularmente, lo aguantamos. Ahora falta pues poner ese plus de energía en esos puntos necesarios en los que se nota el agotamiento, ¿no? Con Esther Jaumaya es muy buena en cuanto a sincronización, pulir movimientos, y esto se está notando. Sí, también. Estamos sincronizando más que normalmente, que es lo que más nos cuesta. Sí. Y estamos pues repitiendo el mismo movimiento cada día muchas veces y esto hace pues que el cuerpo lo mecanice, ¿no? Entonces cada vez tenemos las rutinas más mecanizadas. A mí me encanta pues el trabajo de la técnica. A otra entrenadora le encantará el trabajo de coreografía. Me gusta todo, pero sí que es cierto que la técnica me apasiona y en este caso pues creo que es la aportación que puedo darles yo al dúo para que suban pues un escalón más en el nivel que tienen. Estamos trabajando ahora mismo ya en este momento en pulir la rutina, en terminar los detalles que les van a dar su mejor ejecución. Diría que estamos ya en un 80-90%. Nos queda este mes y medio para que terminen de sacar todo el potencial que llevan dentro. En este momento están en un momento de carga importante, con lo cual es normal que todavía no puedan ejecutar la rutina con toda la brillantez, el brillo que necesitan, ¿no? En el preolímpico queríamos llevar ya las dos rutinas nuevas. Hicimos un gran esfuerzo en el preolímpico para encauzar las dos rutinas. Podíamos haber elegido quedarnos con una de Kazán, pero lo importante era allí el feedback que nos dieron. En base a ese feedback hemos reconstruido de alguna manera, y en base a la mejora física de ellas, hemos reconstruido la coreografía, le hemos añadido a la música una parte emocional interesante. Como tú decías, el contenido es más ambicioso, también requiere de un físico más importante, ¿no? A medida que, bueno, hay más apneas, hay muchos más trabajos de dos piernas, además de los elementos técnicos, tenemos cuatro figuras extras, o sea, es un dúo que, el dúo técnico en 2:30, yo creo que lo damos todo lo que pide el reglamento, lo tenemos ahí, ¿no? Que era un poco el objetivo. May you grow up to be righteous, may you grow up
stand upright and be strong. And may you stay forever young. Bueno, tenemos ya preparados en la piscina a Gemma Mengual y a Ona Carbonell, que hace su debut en este Infantas. Ana Montero, vamos a ver solo la primera figura, ¿no? Por motivos de estrategia. Cuéntanos por qué no quieres que el ejercicio de las españolas se vea completo. Bueno, yo creo que es algo que he contado aquí, allá donde vamos con el equipo, siempre pedimos lo mismo, y es que en este deporte hay poca estrategia. Realmente una de las estrategias es intentar la parte sorpresa, la parte artística, la parte de esos cambios que hemos podido ir haciendo desde el preolímpico hasta ahora, intentar guardarlos hasta el máximo tiempo posible hasta llegar a Río, ¿no? Entonces es un poco la idea que tenemos, es intentar que hoy en día se viraliza todo muy rápido. Y bueno, es una parte estratégica. Bueno, lo que sí que vemos son bañadores nuevos de estreno, que puede que los veamos. Sí, 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 eso es. Eso es. Una vez más, Ona Carbonell con la escuela ESDI ha hecho esos diseños con Cristina Real. Ahí vemos una primera figura que no tiene nada que ver con los elementos técnicos. Esto es dentro de la parte de ejecución y dentro de la parte de dificultad, es dificultad añadida, y los jueces de ejecución es donde se tienen que fijar, aparte del panel, el último panel, que es del tercer panel de los elementos. Y ahí vamos a ver el primer elemento técnico. Figura añadida después del elemento. Y hasta aquí podemos ver, ¿no? Eso es, hasta aquí podemos ver. Hasta aquí puedo leer. Una tremenda la ovación, Ana, para el dúo de Gemma y Ona. Un dúo en el que habéis añadido muchísima más dificultad. Se ve mucho más enriquecido el ejercicio. Eso es, eso es. Bueno, esto fue uno de los consejos o críticas constructivas que nos hicieron los jueces del preolímpico. Y bueno, hemos apostado por la dificultad. Obviamente no es solo una dificultad técnica, sino que es una dificultad física. Y han hecho, bueno, dentro de las necesidades que requiere un técnico, creo que España apuesta por un contenido de casi perfecto, que es un poco las notas que intentamos buscar en los Juegos Olímpicos. Con lo cual, bueno, en eso estamos trabajando. Trabajamos tanto a nivel físico, una planificación muy, muy medida. Son muy distintas ellas dos. Y les tenemos que hacer, bueno, un control bastante exhaustivo constantemente para ver cómo va evolucionando la una y la otra, ver las necesidades específicas que tiene Ona, las necesidades específicas que tiene Gemma y luego las necesidades específicas que tenemos como dúo, ¿no? Por tanto, ahora además con la incorporación a tiempo completo que puede trabajar Esther con ellas, pienso que a nivel de precisión, a nivel de detalles, a nivel de esa ejecución que necesitamos, realmente el dúo va en canoa. Que el libre nos sentimos más nosotras, podemos ser nosotras mismas, sí. Porque nos encanta el flamenco a las dos. Y nos sale como de dentro, ¿no? Además, la primera música, el concierto de Aranjuez, es que se nos ponen los pelos de punta nadándolo, es preciosa, es muy elegante, y después entra la caña y la gala, la agresividad, ¿no? Que también nos gusta. Es como una historia, este dúo tiene una historia desde principio a fin muy, muy bonita, que la sentimos muchísimo, entonces es más fácil bailarlo dentro del agua. Hemos como si mimetizado un poco, ¿no? La forma de nadar se parece mucho, sí que es verdad que... Pero bueno, lo que hace una lo hace la otra al final, ¿no? Cuando decíamos lo de dos solos, es que hemos intentado
sacar nuestros potenciales. Sí, y hacer una coreografía pues muy, muy, muy difícil a nivel de ángulos, a nivel de expresión, a nivel de amplitud. Sí. Es un dúo con mucha más amplitud que los dúos que hemos hecho, ninguna de las dos, ¿no? Uh-huh. Incluso el tango o el flama, pues eran como más con ángulos más, más pequeños, y esto es todo con una amplitud que es muy difícil de sincronizar en un dúo y de ejecutar, ¿no? Entonces creemos que lo hemos conseguido, y aparte pues toda la impresión artística, la música, bailarlo, poner cada movimiento con cada nota de la música. Bueno, intentábamos dar eso que sabemos que es algo que tenemos nosotras, ¿no? Que al final la sincro es muchas cosas, ¿no? Pero hay este tema que solo es nuestro, ¿no? Yo creo que la manera de hacer, de expresar, es un potencial nuestro, y lo hemos intentado demostrar. Y los ángulos, que hacemos unos ángulos que no hacen la mayoría de dúos, muy, muy, muy difíciles, y que cada vez, pues entrenándolo, nos está saliendo más igual, ¿no? Vamos a ver, Ana, ahora lo que podamos del ejercicio libre de España. Están anunciando por megafonía que no se grabe, ¿no? Se insiste una y otra vez para llegar a Río, ¿no?, con la sorpresa de las modificaciones que habéis hecho en este ejercicio. Exacto, y sobre todo, bueno, pues porque ya comentamos ayer que la estrategia de la natación sincronizada, o de la poca estrategia que se puede hacer, es precisamente ese factor sorpresa, y que los rivales sepan lo menos posible de ti. Bueno, sí que podemos ver lo que es el pasillo, que esto ya está pasado así, ¿no? Sí, esto está bien trabajado. La verdad es que llegamos al Infantas con una preparación del máximo de detalles posibles, y la entrada es uno de ellos, que es una de las cosas que se suele dejar para el final, y nosotros este año no. Bueno, música también retocada. La habéis cambiado. Exacto, ya el inicio es distinto. Todos estos primeros brazos, lo primero que buscamos es el contacto con el juez, y en esta primera figura marcamos el nivel técnico de las chicas. Una vez más, esos brazos que yo creo que solo saben hacer ellas. Esta figura es muy técnica. Y hasta aquí puedo leer. Qué pena, nos queda lo mejor, pero habrá que esperar a Río para verlo, Ana. Bueno, Ana, no hemos podido ver la parte más emotiva, más pasional, más creativa y más intensa de la rutina, ¿no? Una pasada. Sí, una pasada. El ejercicio se inicia con un punto de elegancia y luego va increciendo en una sangre ahí más flamenca, más gitana. Y bueno, esa es la segunda parte, es la que nos guardamos un poquito porque es la que más hemos cambiado, ¿no? Y también, por otro lado, hay que seguir trabajándola para seguir llevándola al nivel de esa primera parte, que quizás está un poquito más trabajada. Puntos fuertes del ejercicio. Hemos visto que es un ejercicio muy difícil, físicamente muy exigente, ¿no? Y con muchas diagonales todo el rato, ¿no? Exacto, exacto. Hay muchísimos ángulos en todas las figuras. Las figuras son todas considerablemente largas, con lo que en el código de dificultad, digamos que está en el nivel más exigente. Efectivamente, la coreografía, el recorrido, también hacen un gran desplazamiento por la piscina. Y cosas a mejorar, digamos, que podrían ser, bueno, seguir puliendo la altura, los acentos en algún determinado momento, y seguir puliendo los detalles de sincronización. Yo creo que lo han hecho bastante bien. Le falta pulir un poco en ejecución, un poco de fuerza. Yo creo que a lo mejor han trabajado mucho, muy duro para, y entonces eso se nota. Entonces yo creo que están dejándolo todo para, se nota, ¿no?, que en el agua ellas están implicadas, están dándolo todo, y hay pequeños fallos de ejecución, sobre todo de ejecución. Creo que la dificultad está bastante bien implícita, la artística es genial, y yo creo que donde España debe rendir más es en ejecución.
Eso se consigue pues trabajando, trabajando, trabajando. Y ellas han conseguido no solo ser un dúo en el agua, sino también ser un dúo fuera del agua. Que para mí eso era una de las partes quizás más difíciles, ¿no? Al final en el agua buscas este movimiento, este número, ¿no? Es una cosa más técnica o más la coreografía y tal. Pero luego conocerse, toda la parte más personal, más entenderse la una a la otra, empatizar, etcétera, creo que lo están consiguiendo y eso es lo que hace que el dúo se vea cada vez más sólido. Gemma tiene un talento increíble y realmente en su caso pues ha sido un trabajo de preparación física, de pulir su técnica. Bueno, a lo mejor ella dice que ha aprendido muchas cosas porque en 4 años, en 6 años que han pasado desde que ella dejó más o menos la alta competición, realmente la técnica ha evolucionado muchísimo y bueno, ella dice que ha aprendido muchísimo este último año, ¿no? Pero realmente es un placer trabajar con ella por el gran talento que tiene. O sea, no tenía duda que en cuanto alcanzara pues su momento de forma ideal, no nos iba a sorprender, nos iba a demostrar pues la gran nadadora que es. Saber tener paciencia, saber que esas sensaciones irían mejorando, la capacidad de aprendizaje de eso que comentas de las nuevas remadas, las nuevas técnicas, las nuevas exigencias, las nuevas dificultades que están creciendo en la natación sincronizada, pues digamos que ella necesitaba tomárselo un poco con calma y no desesperarse para sabiendo que podía conseguirlo. El duende que tiene no lo ha perdido nunca. El reto estaba en que aguantara más de cabeza, a nivel muscular, por supuesto, a nivel físico, pero sobre todo la incertidumbre podía estar más en su cabeza, en si aguantaría lo que significaba la disciplina del día a día, y la verdad es que ahí con creces. Bueno, lo he ido haciendo paulatinamente, poco a poco, sin autoexigirme cosas que sabía que no tocaban en el momento. Entonces, poco a poco he ido cogiendo la forma, las sensaciones, el físico, todo, ¿no? Y ahora ya empiezo a sentirme... Es una crack. Está a tope. Sí. Ahora ya empiezo a sentirme yo y puedo exigirme, ¿no? Ahora sí que hay días que digo, ¡ay, ahí tengo que estar más tal!, ¿no? O sea, que estoy satisfecha del también hay ¿no? muchas cosas que con el tiempo, en la sincronizada, hay muchas cosas que cuanto más tiempo llevas, mejor te claro, salen, ¿no? Sí. Entonces, también es positivo, hay cosas pues, que son más difíciles, a lo mejor el físico, las apneas, sí, son cosas más de entrenamiento, la hipoxia, de... pero en cambio la resistencia ella la tiene muy bien porque cada año pues y con coges la más edad resistencia. También. Es un grupo de 5 que va a pelear por, bueno, y sobre todo un grupo de 3 que va a pelear por ese bronce, yo creo, o por un plata-bronce, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer nuestra mejor vez. Las 3 veces que nos vamos a tirar al agua tenemos que hacer nuestras mejores 3 veces y no podemos fallar. Y como decía Esther, antes de salir ahora, lo que nos diferencia de los otros dúos, creemos, es la garra y la emoción que le ponemos al tirarnos al agua, ¿no? Esa manera de hacer. Sí, lo que nos diferencia es, pues no sé, cómo disfrutamos nosotras dentro del agua y esto pues se ve desde fuera, ¿no? Entonces, esto no lo podemos perder y sobre todo, aparte de esto, concentradísimas en los... Focalizar números. En lo que sabemos que al final es gran parte, muy importante en la puntuación, tanto la sincronización como la ejecución, todo esto sabemos que es muy importante, entonces tendremos que estar muy concentradas, lo demás sale solo. También estamos trabajando mentalmente con un coach y bueno, nuestro objetivo es vivir el momento en cada prueba, vivir aquel momento. Focalizar. Exacto. ¿Titanic? El Titanic. Tenemos compartimentos y tenemos que cerrar, ¿no? Entonces, pues creo que somos capaces, tenemos las tablas y la experiencia como para darlo todo en aquellos 2 minutos 45 en cada prueba y este es el objetivo. Sí. En Río ahí va a haber muy diferentes niveles. Como se clasifican por continentes, pues claro, por ejemplo, ahí estará Egipto, que está aquí, y estará China, Japón, Rusia, entonces máximo nivel y nivel medio y de todos los niveles encontraremos. El problema es que tengas un fallo, si tienes un fallo a un nivel de esto, puede ser una décima, puede ser dos, o depende del tipo de error que cometas. Pero si no cometes ningún fallo, Rusia está arriba, está claro. Después depende, los otros puestos dependen eso, lo que tú dices, de a lo mejor una décima en un brazo que saque una antes que otra o en un pequeño fallo de sincronización, de recorrido, la dificultad que sea un pelín mejor una que otra y ahí nos vamos a mover en décimas en algunas rutinas, en otras a lo mejor nos movemos en un punto,
o un punto y medio, porque los niveles no son los mismos. Esto de tener tres paneles que cada uno se dedica a lo suyo, yo, para mí ha sido una ventaja, porque cuando yo estoy puntuando dificultad, pues sé que hay cosas que a lo mejor ellas hacen y a mí no me afecta en mi puntuación. Quiero decir, ya está el otro panel de impresión artística o de ejecución para penalizar o premiar lo que hacen. Yo me centro en lo que es lo que yo tengo que hacer. Quiero decir, si estoy en impresión artística, pues sé que voy a mirar la coreografía, la variedad, recorrido, con la música, la forma de presentación. Y eso es lo que me afecta a mí. O sea, ya están los otros paneles para ver lo otro, ¿sabes? Le decimos a la entrenadora, pues, lo que hemos visto para no ponerle a lo mejor de un 7,8, un 7,9, a ponerle un 8. O sea, yo le digo, bueno, pues para ponerte un 8 a lo mejor necesitaría que tu equipo hiciera, pues, algún tipo más de elemento, un poco más de dificultad, según el panel que esté. Evidentemente, las nadadoras a lo mejor lo pueden conseguir o no, porque claro, el nivel de las nadadoras da para lo que da. Es decir, si una nadadora tiene un nivel, tiene que trabajar mucho para poder conseguir subir esas dos décimas o ese medio punto o ese... Entonces yo le puedo decir, pero yo le suelo decir, me ha gustado esto, esto y esto. Hombre, te falta esto para conseguir que yo te ponga a lo mejor un 8. ¿Sabes? No te lo he puesto, pero si me haces esto a lo mejor te lo puedo poner. ¿Entiendes? Entonces ya depende de ella lo que quiera cambiar. Nosotros nos mandan después una evaluación en la que se mira cómo hemos... Bueno, hay varios factores, cómo hemos distribuido las notas. Si, por ejemplo, hemos puntuado pues, en el panel más o menos en el orden que después han quedado, ¿sabes? Y sobre todo el bias, el famoso bias, que es que no tengas predilección, o sea, que no beneficies a tu país, digamos, en contra de tu rival. O sea, puede haber, por ejemplo, yo, por ejemplo, le pongo a España un 9,5 y a Rusia, pues, no le pongo por debajo. Y realmente eso no es así. Entonces, mi bias, pues, me lo suspenden, digamos. Y eso es muy importante para después, de cara a otras convocatorias, pues que te llamen. Infantas hemos podido ver también al equipo español, un equipo español que tras no clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río ha comenzado el proceso de transformación. ¿De cómo está siendo todo este proceso? Hemos podido hablar con Esther Jaumà. La reestructuración normal que debería haber llegado pues tras unos Juegos, donde ya sabíamos pues que algunas de las nadadoras pues ya tenían previsto finalizar su vida deportiva y a las que queríamos incorporar, pues se ha adelantado. O sea, al final es un proceso natural que ha empezado, creo que para de manera positiva, unos meses antes, lo que nos permite pues, trabajar con nadadoras jóvenes que estaban en la reserva del equipo, pero que todavía no habían empezado a entrar, y a las cuales pues, se les ha dado la oportunidad de debutar un poco, primero en un campeonato de Europa importantísimo y ahora en varios torneos, y evidentemente lo que nos permite es valorar pues, un poquito el potencial que vemos a estas nadadoras. Y realmente pues ellas empezaron a coger experiencia y nos facilita bastante el inicio de temporada del próximo septiembre. El equipo no está ahora mismo completo, tenemos a varias nadadoras que pues ahora mismo están en periodo de descanso, viendo si, bueno, si se reincorporan de nuevo en septiembre o no. Y tenemos a varias nadadoras que van a empezar con nosotras a trabajar en septiembre, que con nuevas becas de la federación, que son gente joven, gente que todavía está en categoría junior, pero a las cuales pues les vemos mucho potencial y que bueno, pues es el momento de que inicien esta etapa que las va a llevar, esperemos, en un futuro a los próximos Juegos del 2020. Es un equipo que a nivel técnico tiene una calidad bastante alta y que lo que tienen es una inexperiencia y una juventud y bueno, pues que hay que formar en la manera de nadar de un equipo absoluto, hay que formarlas en la manera de trabajar de un equipo senior, ¿no? O sea, no hay más que eso, es un equipo joven, con lo cual pues tiene las características de cualquier equipo joven y tenemos que trabajar sabiendo eso, conociendo las circunstancias que tenemos para conseguir que en 4 años alcancen pues su máxima o su plena madurez como deportistas. Las nadadoras lo están tomando con mucha ilusión, muchas ganas de trabajar, con lo cual pues bueno,
eso nos da unas perspectivas de futuro buenísimas, porque para conseguir buenos resultados lo primero es el buen trabajo, y eso lo tenemos asegurado con el grupo que tenemos ahora. Este ciclo ha sido atípico, con lo cual pues este cambio también es atípico, no tiene más problema que ese, y bueno, pues vamos a empezar un crecimiento de un equipo, un desarrollo de un equipo, pues desde el punto cero hasta donde podamos llegar o nos marquemos las metas que nos marquemos, ¿no? Que en este caso pues es llegar a los Juegos. Nos hemos prometido a nosotras mismas que esto tenía que ser histórico, ¿no? Y entonces estamos buscando el disfrutar de cada minuto, de cada momento, estar en, ¿sabes?, con el 100% de los sentidos constantemente. Y el resultado creo que está siendo bueno. Creo que nunca me he planteado la opción de que pudiera fallar. Espero que todo vaya bien y que podamos seguir hasta Río y que cumplamos ese reto que nos hemos marcado y que lo tenemos todas así como muy en el corazón. La máxima presión es la que se pone uno mismo. Tengas la medalla o no la tengas, porque cuando no la tienes luchas por tenerla, y cuando la tienes sabes lo bonito que es y lo que es. Y con más fuerza quieres repetirlo, ¿no? Y más con lo difícil que ha sido todo este ciclo olímpico, con todas las dificultades, adversidades que hemos ido teniendo, pues no sé, yo intentaré vivirlo al máximo y dejarme la piel, porque creo que podemos hacerlo, que no va a ser fácil, pero también es lo bonito de la competición y no lo vamos a poner fácil. Nada fácil. Ella ha tenido campeonatos de Europa, del mundo, yo qué sé, junior, de todas las categorías, y esto es como el top del juez, ¿sabes? O sea, ya ha ido a Juegos Olímpicos y ya pues lo he hecho todo. Los jueces que vamos son todos de la máxima categoría y lo intentaremos hacer bien. Mis primeros juegos, claro. Yo les digo, yo creo que los estoy viviendo con tanta o más ilusión que ellas, ¿no? Las cosas pasan porque tienen que pasar, ¿no? Entonces estamos intentando aprovechar cada segundo para disfrutarlo, para darlo todo y para seguir aprendiendo. ¿Es esa música? Sí, may your hands always be busy, may your feet always be swift, may you have a strong foundation when the winds of change shift, may your heart always be joyful, may your song always